Caminar por esta escuela puede ser bastante peligroso. Una broma desagradable puedes echar detrás de cada esquina. Parece que hoy no es un buen día para Esmeralda, Ruby y Diamante. Pero debes saber una cosa sobre ellas. Pueden teletransportarse. Oye, ¿dónde estás? Estás acabada, Alicia. Paga de ahí. Debería irme. ¿A dónde van? Pero será mejor que no vuelvan. Gracias a Dios que no estoy herida. Oye, este lugar es muy lindo. Hazte a un lado, Julia. Estoy con ustedes, chicas. ¿Dónde están esos chicos? Oh, les mostraré. ¿Ah? Oh, estamos solas aquí. Oigan, creo que este lugar es como un salón de belleza. Tienes razón, Esmeralda. Echemos un vistazo. ¡Ah! ¡El horror! ¡No puedo mirar! Me pregunto si tienen algo para las espinillas. ¿Qué tal esto? Oh, me desharé de ti ahora. El aparato funcionó muy bien. Estas molestas espinillas de diamante desaparecieron sin dejar rastro. ¡Mira qué suave es su piel! ¡Yay! Mírenme, chicas. ¿Cómo me veo? Oh. ¡Wow! ¿Cómo hiciste esto? Te ves increíble, Julia. Yo también quiero ser bonita. Maybe tiene su propia manera de lidiar con las espinillas. Esta máscara seguramente ayudará con ese problema cosmético. ¡Manos a la obra! Solo ponte esta máscara con cuidado y... ¡Espera que haga el milagro! Creo que es suficiente, chicas. Quitémonos esa máscara. ¡Oh-oh! ¡Oh! Bueno, la máscara funciona de una u otra forma. Las espinillas de Esmeralda de Maybe se han ido. ¡Guau! Me encanta cómo quedó. Los cambios de imagen son realmente simples, chicas. ¿Una máscara? Oh, como sea. Hay herramientas mucho mejores. Miren este aparato. Genial para el cuidado de la piel. ¿Crees que va a funcionar? No estoy segura, mejor amiga. Aún dudan de mí, ¿eh? Solo miren y aprendan. Ahora tu turno. Oh, ¿es así? Te atraparé de una forma u otra. Te lo advertimos, Alicia, ¿no? Julia, nuestra niña Ruby necesita ayuda. Te liberaremos en un momento, mejor amiga. Vamos, Maybe. Lo intento, solo un poco más. ¡Ah! Gracias. Ni lo menciones. ¡Ew! Es tan asqueroso, Alicia. Ah, me siento tan hermosa ahora. Sí, estamos felices por ti. Pero no hagas nada como eso otra vez. No se relajen todavía, chicas. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¡Ay, tengo tantas ideas geniales! Espera un momento, mi preciosa. Primero debemos encargarnos de tus cejas. Ni siquiera intentes hablar para salir de esto. ¿Estás segura de esto, Alicia? Claro, solo confía en mí. Te encantará tu nueva apariencia. ¿Qué? ¿Estás bien, Julia? Simplemente no hagas nada drástico. Arreglaré esto, lo prometo. Cálmate. Vamos a poner todo en su lugar. Ah, eso es mejor. Siempre eres demasiado precipitada, Alicia. No hagas algo así otra vez. Bien, ahora la cera seguro funcionará. Ni siquiera sentirás nada. ¡Ah! Bueno, ¿funcionó? Sí, lo hizo. Tus cejas se ven geniales. Eso está bien, pero ¿qué haremos con mi cabello, chicas? También nos usaremos de eso, Maybe. Es realmente simple, ¿ves? Aquí vamos, no más cabello incómodo. ¡Guau! Wow, eres increíble en esto. Oye, Alicia, ¿necesitas algo de cera? Vamos, confiesa. No, estoy bien así. Soy muy linda como soy. ¿Estás segura, mejor amiga? ¿Alguna vez has visto tu nariz? Oh, puedo manejar esto con la recordadora. ¿Qué? ¿Puedes hacer esto? ¿Y esto no duele? Sí, es genial, ¿no? ¡Ew, qué desagradable! Muy bien, chicas. Nos merecíamos un pequeño bocadillo por nuestro esfuerzo. ¡Buen provecho! Oigan, hace mucho calor aquí, ¿no? Los cambios de imagen son tan agotadores. Maybe, puedes depilarte las axilas si quieres. ¡Ayúdame, Julia! Hagamos esto, mejor amiga. Bien, Maybe, quédate quieta. Nos encargaremos de esto de una vez por todas. Tengo miedo, chicas. Uno, dos, tira. ¡Ah, el dolor! Felicidades, Maybe, ya estás limpia. Es hora de cambiar el corte de pelo de nuestra niña Ruby. ¿Qué haces, Alicia? Oh, chicas, me veo simplemente terrible. Mi cabello está desordenado más allá de la salvación. Pero aún no me doy por vencida. Este spray te ayudará.
Ahora subamos un poco la temperatura. Espero que funcione. Oh, el pelo lacio es demasiado aburrido, mejor amiga. Tengo una idea más genial y más rizada. Todo lo que necesito es ponerme estos ruleros y tener un poco de paciencia. En solo un minuto apenas me reconocerán. Ah, ¿pero qué hago yo, chicas? Solo miren esto. Mi cabello se enreda constantemente. No es tan malo, mejor amiga. La cinta adhesiva te ayudará. No, de ninguna manera. No puede ser. No seas miedosa, Julia. Sí, es una idea brillante. Bueno, si realmente crees que funcionará. Bien, chicas, levántense. Es hora de revisar nuestro cabello. Vaya, es simplemente perfecto. Justo como quería. Te ves muy bien, Alicia. ¿Les gustan mis rizos? Parezco una verdadera estrella, ¿ok? Dejen de hacer tanto alboroto. ¡Ah! Oye, déjame ir. ¿Se olvidaron de mí, ¿ok? Oh, cierto. Alicia, ayúdame aquí. Clara, mejor amiga. Oh, sí, mi cabello finalmente está liso. Parecemos chicas a las portadas de las revistas. Oigan, ¿y si...? Espera, Julia, tengo una idea increíble. Nos vamos a convertir en súper guapas. Tendremos el mundo entero en nuestros pies. Sí, no creo que eso funcione para ti, maybe. Tu sonrisa es como lo opuesto a lindo. Julia, tenemos que ayudar a arreglarla. Manos a la obra. No te asustes, maybe, solo abre la boca. Nos usaremos de la placa desagradable por ti. Vamos, mejor amiga, puedes manejarlo. Lo haces bien, cariño. Realmente lo logramos, chicas. Pero, ¿por qué detenerse en esto? Nuestras lenguas también deben limpiarse. Eso está mejor. Aquí hay un aparato para cada trabajo. Recuerden lavarse los dientes a partir de ahora. Deja de dormitar, Julia. Tu desayuno no se terminará solo. ¡Ah! ¡Ay, no! Alicia, eres como nosotras. Esto simplemente no funcionará. No podemos dejar pasar esto. Hora de cuidar estas bolsas debajo de los ojos. Lo que necesito es un buen masaje facial. Funciona de maravilla. Solo esperen. Se siente muy bien. Ahora agregamos un poco de frescura y... ¡tarán! Contemplen a la nueva y refrescada yo, chicas. Como sea, tengo mis parches de los ojos para esto. Simple, fácil y efectivo. Deberías intentar hacer pepinos alguna vez. Después de todo, los mejores cosméticos se hacen usando solo ingredientes naturales. Lo hicimos de nuevo, chicas. ¡Choque los cinco! ¿Labios demasiado delgados? No digas más. Solo una gota de brillo mejorará drásticamente tu apariencia. Oh, sí, te ves genial, maybe. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Alguien ayuda! ¡Me estoy quemando! Oh, eso es lo que era. Es extracto puro de chile. Necesitaremos mucha leche para esta quemadura. Menos mal que ayudó. Eso es todo. No más glosses experimentales. Oh, no lo entiendo. ¿Por qué mis labios son tan delgados? Ya se me ocurrirá algo. Solo espera. Podemos resolver este problema con este práctico dispositivo para aumentar el volumen. ¡Wow! Resultados instantáneos. Lo hice, chicas. Pero a Julia no le gustan los aparatos sofisticados. ¿Para qué los quieres cuando tienes tu fiel aspiradora? Solo enciéndela y déjala actuar en los labios. ¿Qué pasa con ella? No tengo idea, amiga. No se preocupen, chicas. Sé justo lo que estoy haciendo. ¡Ah! Alicia, hay un monstruo aquí. ¿Qué pasa contigo, maybe? ¡Ah! Devuélveme mis viejos labios. Tengo una sorpresa para ustedes, mejores amigas. Mira mi nueva apariencia. Ah, creo que te pasaste, Alicia. Trata de no volar con el viento con pestañas así. ¡Ah! Apágalo en este instante. Es tu culpa, Alicia. Oh, lo que sea, malvadas. Aquí hay algo para ustedes también. Son lindos. Me encantan, Alicia, gracias. Tan lindas y elegantes. Ningún cambio de imagen está completo sin maquillaje. Julia está en eso. Comenzaremos con algunos diamantes. Primero decoramos nuestros pómulos. Hasta ahora todo bien. Pero nunca podemos ser demasiado brillantes. Agregamos un poco de brillo a nuestros ojos también. Ah, y tampoco debemos olvidarnos de los labios. ¡Oye, me salió genial!
Muy bien, Julia. Ahora me toca a mí. Oye, ¿por qué todo es tan diamante? Arreglemos eso. Eso me gusta más. Oye, ¿qué es eso ahí? Tengo que deshacerme de él. Y ahora para el evento principal. Un hermoso maquillaje estilo rubí. El lápiz labial en rojo es un clásico. Siempre está de moda. ¡Oh, qué brillante! Ahora solo cuidemos nuestras cejas. Y añadamos un poco de brillo. Vaya, Alicia, eres genial en esto. Pero por ahora, muévete. Es hora de que veas una verdadera profesional en el trabajo. Maybe solo usa colores esmeralda. Te ves sexy, Maybe. Como toque final, pintemos los labios. Muy bien, chicas, estoy lista para escucharlo. Eres tan bonita ahora, Maybe. Sin embargo, aún tenemos más cosas de las que ocuparnos. ¿Por qué no aprendemos a caminar con tacones? Esto no se puede lograr. Ups. ¡Contrólense! ¡Prepárense! ¡Vamos! Oh, Alicia está fuera de carrera. ¿Quién va a ganar, el diamante o la esmeralda? ¡Estoy ganando! Ni siquiera intenta seguirme el ritmo. ¡Hurra! ¡Primer lugar! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Mire mis pobres pies! Lo mismo aquí, mejor amiga. Los tacones son una pesadilla. Oh, chicas, solo tienen que usar plantillas blandas. Oye, Julia, eso fue hacer trampa. Muy bien, finalmente es hora de cambiarse. Sus atuendos están esperando a las chicas. ¿Están listas, mejores amigas? ¡Hagámoslo juntas! Oh, no puedo creer lo que veo. ¿No somos perfectas? Estas gemas están listas para conquistar el mundo. ¿Qué mejor lugar para empezar que su vieja escuela? ¡Vamos! No hay lugar para perdedores en nuestra escuela. Exigimos su expulsión. ¿Hablan de nosotros, niños? Lo siento, pero de ahora en adelante jugaremos con nuestras reglas. ¡Oh! ¿Quién es esa? ¡Hola! ¿Nos extrañaste? ¡Wow! ¡Se ven increíbles, chicas! ¿Cómo lograron eso? ¡Oh! No fue nada especial. Desbloqueamos nuestra belleza interior. También podemos enseñarte si quieres. ¡Oh, oh! Las chicas están peleando. Esta es mi habitación. Aquí, mira, el número 7. No lo creo. La habitación número 7 es mía. ¡Ya verás! ¿Quieres un pastelito? Oye, eso va en contra de las reglas. No tuve tiempo. La que llegue primero gana. Y Julia está decidida. Es peligroso. ¡Oh, Dios mío! ¡Auch! ¡Mi pelo! Lo siento, no quise hacerlo. ¿Quizás una limpieza? Seguro que necesita algo de limpieza. Guarda todo lo que no necesites. ¡Hasta el sofá! Eso es lo que significa limpieza de alta tecnología. Pero la aspiradora no pudo manejarlo. Bueno, está bien. La habitación ya está limpia. Julia, ¿cómo lo hiciste? No es gran cosa. Soy un genio de la limpieza. Toma, esto es para ti. Me gusta el naranja. Como quieras, tómalo. Este viejo aro puede ser útil. Solo necesitas desarmarlo. Nikki, cuidado. Tendré la habitación en mi esquina personal. Julia, me apunto. El aro necesita ser arreglado. Espera. Es bueno que el marcador esté en la bolsa. Todo lo que necesitas es una tapa. Sujétala a la pared. Fácil. Y ahora asegure el aro. Primero de un lado y luego del otro. Julia, yo también quiero eso. Adelante, Nikki. Gracias. Mira, lo hice. ¿Qué es esto? Te atraparé. ¡Te tengo! ¿Tela? Justo lo que necesitaba. Nikki, ahora tengo paredes. A ver quién gana, Julia. ¿Lista para ver algo de magia? Ponte cómoda. Quiero paredes para mi casa. ¿Kissy Missy? ¿Qué haces aquí? Este no es momento para jugar. Necesito paredes. ¿Funcionó? ¿Una casa verde pálido? ¿Por qué no? Y a Julia le gusta más el morado. Pero puede seguir adelante. ¡Ah!
El diseño será mucho más divertido con estos resortes. ¡Nikki, es genial! ¿Qué te parece eso? La habitación de la esquina se volverá mejor con estas luces. Debe ser agradable y suave aquí. ¿Qué haces aquí? ¡Te tengo! Ven aquí, amigo. ¡Guau! Las luces nunca son suficientes. Y Nikki sigue trabajando. Arcoíris por todas partes. Cuanto más brillante, mejor. Pero parece que Julia tiene una invitada inesperada. Kissimissi, siéntete como en casa. Mira, Huggy Wuggy también está aquí. Te divertirás, lo prometo. Hola, Huggy. Tendrás una misión secreta. Cuelga de las cortinas por ahora, ¿de acuerdo? Julia, eres tan creativa. Pero tengo otra idea. Voy a decorar las paredes. Necesitarás papel de colores. Córtalo a lo largo de las líneas y haz una pirámide. El diseño está listo. ¡Achú! ¡Guau! ¡Qué estornudo brillante! Deja pirámides de colores en la pared. Agradable y brillante. Hay otro invitado en la habitación de Julia. Un esponjoso. Este es solo un nuevo empapelado suave. Y Nikki decidió comer un bocadillo. Las magdalenas son su debilidad. Oye, ¿me extrañaste? Oh, ¿de dónde vino eso? Amigo, ¿qué haces aquí? Esto es tan raro. Pero se ve genial. Y la magdalena estaba tan deliciosa. Está tan sucio después de un almuerzo dulce. Te odio, Nikki. Tienes que limpiar lo que ensucias. ¿Por qué tirar la basura? Se puede convertir en una decoración de habitación con estilo. Dobla el envoltorio en papel. Pega otro y uno más. Un poco de imaginación, pegamento, manos hábiles y las bolas de papel están listas. Nos gusta el estilo de vida sin desperdicios. Estas luces colgarán en el mejor lugar. Y Nikki tiene un descanso de 5 minutos. Ay no, ella no puede resolver este cubo de Rubik. Aunque no es una mala idea. Un taburete en forma de cubo. Debería funcionar. Pega el estante con negro. Abra una puerta suave. Fíjalo con una grapadora de construcción. ¡Funciona! ¡Excelente! Empecemos a decorar el taburete. Estas esponjas brillantes pueden ser útiles. Córtala y pega las piezas al taburete. ¡Qué creativo! ¡Tan colorido! Es muy conveniente guardar tu colección de slimes en una otomana. Pero divertirse sola es muy aburrido. ¿Qué tal si le haces una broma a tu compañera de cuarto? ¡Será la broma del siglo! No es tan bueno. Julia, ¿quieres un bocadillo? ¡Claro! ¡Me encantan las papitas! ¡Ew! ¡Te atraparé! ¡Auch! Niña, ten cuidado. ¿Cómo estás? Nikki, esto es demasiado. No lo volveré a hacer, lo lamento. ¡Oh-oh! Julia cayó en una trampa. Pero es una trampa muy acogedora. ¿Qué hay de hacer un trono? Dobla el papel en un abanico. ¡Está listo! Pon papel de los lados en un recipiente de plástico. Y agrega relleno. La magdalena puff está lista. Pero necesito un toque brillante. Hagámoslo con papel de espuma. El envoltorio de papel también se verá hermoso. Y aquí está la guinda del pastel. Es hora de probar la invención. ¡Guau! ¡Comodidad genial! Pero no hay suficientes burbujas en la habitación, ¿verdad? Nikki, ¿estás conmigo? Julia, mis burbujas son más grandes. Así es. Nikki ganó esta vez. Pero Julia demostrará de lo que es capaz. Vamos, no te enojes, niña. Come dulces y la vida mejorará. Pero hay que cuidar de los manjares sabrosos. ¡Claro! Hagamos un estante para ellos. Estos cassettes viejos no se usan más. Junta los cassettes con lazos. Haz un lado. Fija el estante en la pared. Y habrá una cinta brillante alrededor de los bordes. ¿Será muy conveniente almacenar dulces aquí? Nikki, ¿no te importa? Yo también quiero comer. Buen provecho, niña. Solo no comas demasiado. Vaya, no hay más dulces. Fue rápido. Se debe agradecer a Nikki por los dulces. Hay una idea apetitosa. Haz la base con espuma plástica y un pincho de madera. Y ahora haz una composición como albaviscos.
Oh, huele muy bien. Ella debe controlarse. Este es un regalo para Nikki. Definitivamente le gustará. Niña, esto es para ti. Julia, eres la mejor compañera de cuarto. Los regalos comestibles son geniales. ¿Qué tal una fiesta? Sube el volumen de la música. ¡Exacto! Debería haber un estéreo. Arreglémoslo. Cartón y papel de colores es lo que necesitas. También será útil una caja de plástico. Cúbrela con cartón. Déjale papel de colores encima. El rosa es una gran elección. Pega las esquinas y agrega un asa. Esta será un estéreo de discoteca. Así que agreguemos un par de detalles más. ¿Se ve genial? Un estéreo nuevo está listo para la fiesta. Prepárate para bailar. Julia, ¿olvidaste algo? Esta habitación es muy divertida. Tiempo de un cambio de imagen. Solo hay un problema. No hay lugar para el maquillaje. Reto aceptado. Empecemos por el arte. Dibuja un conejito en un lienzo de cartón. La navaja te ayudará. Ahora tenemos que disfrazar el cartón. ¿Conejo amarillo? ¿Buena elección? Ven aquí, preciosa. Encarguémonos de tus orejas. ¿Así está mejor? El rincón de la belleza está justo aquí. Agrega un estante aquí. El conejito tendrá un espejo en lugar de los ojos. La funcionalidad es lo primero. La zona de belleza está lista. Es hora de recibir a los invitados. Sí, pasa. ¿Quién es este? De ninguna manera. El mismísimo Huggy Wuggy. Estoy ocupada. Oh, Dios, no estoy en casa. ¿Por qué Huggy Wuggy no es bienvenido a ninguna parte? Solo quería jugar. ¡Viene Huggy Wuggy! ¡Qué miedo! ¿O tal vez vino por su juguete? Bueno, como no hay nadie en casa, tendré que buscar nuevos amigos. ¿Viste eso? Pensé que estábamos acabadas. Sí, menos mal que salimos con vida. Julia, aquí te espero. ¿Yo? ¿Seguro? ¡Guau! Wow, ¿es tan agradable aquí? Julia, tengamos una clase de maquillaje. ¡Claro! ¿Estás lista para tu cambio de imagen? Y ahora puedes tomarte una selfie. La primera regla de las visitas al baño es... revisa siempre si hay suficiente papel higiénico. Pero me he olvidado de hacer eso. Tienes que estar bromeando. ¿Qué vamos a hacer? No hay por qué entrar en pánico. Wow. Tenemos un mini bidé. Probemos este aparato de baño. Solo echa el agua. Y ahora podemos encender la fuente. Esa es la parte más fácil. Solo usa la bomba. Uf, el problema está resuelto. Sencillo, fácil y rápido. Mientras tanto, Mary está teniendo un desastre cosmético. ¡Le están saliendo granos otra vez! ¡Vaya! Bueno, el grano se ha ido. Pero ahora tendremos que limpiar el espejo. ¿Otra vez luchando contra tus granitos, mejor amiga? Nos vendría viendo un limpiaparabrisas aquí. Realmente ayudaría. Peguemos el limpiaparabrisas en la parte inferior del espejo. Y limpia toda la suciedad. ¡Absolutamente limpio! ¡Guau! Eres una salvavidas, Maybe. Mira lo que tengo. Un baño, igual que el que tenemos aquí, ¿no? Oh, y hoy tenemos un invitado. Saluda al señor Tortuga. Sabía que se llevarían bien. Espera, creo que le está dando un poco de hambre. Vamos a ponerlo en su trono de porcelana y démosle de comer. Buen provecho, amigo. ¡Wow! Mira, el señor Tortuga hizo sus necesidades. Así funcionan las cosas cuando vas al baño. ¡Pruébalo! ¡Lo hiciste! ¡Gran trabajo! Ahora también puedes hacerlo tú mismo como el señor Tortuga. ¿Qué te pasa, Lady? ¡Ew! ¡Mejor amiga! ¡Mira eso! ¡Es tan asqueroso! ¿Tal vez deberíamos comprar un baño nuevo? De ninguna manera, Maybe. Yo manejaré esto. Vamos a limpiar esto. De ninguna manera lo manejarás, mejor amiga. No sé en la tecnología moderna. Solo engancharemos esta esponja desechable y el aparato está listo para hacer su trabajo. Hora de ponerse a trabajar. Ahora vamos a limpiar toda la suciedad. ¡Pan comido! Los gérmenes nos escaparán. ¿Y bien, Mary?
Wow. Le doy 5 estrellas. La visita al café no va bien. Parece que la tercera porción de helado fue demasiada. Maybe. Oops. Tengo que retocarme la nariz. Vuelvo pronto. Uf, lo logramos. Solo un paso más. What? Oh no, este lugar es tan insalubre. ¿Qué haremos? Menos mal que Mary tiene sus protectores de asiento especiales. Todo lo que tenemos que hacer es cubrir el asiento. Ahora el mundo puede esperar. ¿Qué podría ser más fácil que lavarse las manos? Es una pena que el jabón tenga ideas divertidas a veces. Oh, ven aquí. Te atraparé. Esta vez no te escabullirás. Menos mal que Mary sabe cómo manejar el jabón. Esta linda y pequeña nariz hará el trabajo. Se ve muy bien, mejor amiga. ¿Pero cómo funciona? Simplemente vertemos el jabón líquido dentro y lo pegamos a la pared. Pruébalo, Maybe. Es divertido. Un empujón y el jabón va a nuestras manos. ¡Qué gran dispositivo! Mientras tanto, la propia nariz de Maybe está funcionando mal. ¡Achú! Un resfriado puede ocurrir en cualquier momento. Oh, no te preocupes, mejor amiga. Le pasa a todos. Maybe tiene otro aparato genial. Con esta luz de noche llevaremos nuestro baño al siguiente nivel. Solo pégala y enciéndela. Y ahora, hora de ir a la cama. Maybe está despierta de nuevo. Las visitas nocturnas al baño son una tradición para ella. Pero ahora ya no va a tropezar. Todo gracias a la luz nocturna. Una gran adición. Incluso las bacterias del tazón lo aprecian. ¡Sí! ¡Vamos de fiesta! Todo lo que Maybe tiene que hacer es no quedarse dormida. Es hora de salir de este lío, amigo. ¡Apúrate, Maybe! ¡Llevo esperando una hora! El baño es todo tuyo, amiga. ¡Ew! Maybe, esto no funcionará. ¡Dejaste pelo en todas partes! Tenemos que deshacernos de este bloqueo. Algo bastante complicado de hacer. Pero Mary no se da por vencida. ¿Oh? ¿Dónde estoy? Llévame de vuelta a mi torre inmediatamente. De ninguna manera. No podemos seguir así. Este dispositivo nos ayudará con los desagües atascados. Simplemente tira la cadena por el desagüe. Sácala por la flor más tarde. No más bloqueos. El artilugio de flores nos ayudará a lidiar con todo el cabello. Un asiento de inodoro frío realmente pondrá a prueba tu fuerza. Me pregunto si Mary puede manejarlo. ¡Ah! ¡Me estoy congelando! Mejor amiga, ¿ya terminaste? También necesito usar el baño. Pero Mary ya se está convirtiendo en una reina del hielo. El baño no estará libre en el corto plazo. ¡Mary, esto es injusto! ¡Abre! Pues tú lo pediste. ¡Estoy entrando! ¿Qué pasa? Vamos, no te preocupes. Aquí. Ahora tendrás una funda calientita para el asiento. Gracias, Maybe. Vamos a poner la funda y probarla. Funciona de maravilla. Es cómodo al máximo. Vamos, vamos. Solo un poco más. Por desgracia, el destapador no ayudará. Este desagüe obstruido es imbatible. Aunque tenemos una idea para eso. Maybe traerá una herramienta milagrosa. Es una bomba de baño especial. Vamos, bebé, puedes hacerlo. Creo en ti. Pongámoslo en el agua y tengamos paciencia. ¡Wow! Es fascinante de ver. ¡Hurra! ¡Lo hicimos! El baño ahora está limpio y reluciente. Los destapadores están fuera de estilo ahora. También tenemos algo especial para ti, cariño. Esto no es solo un inodoro. Es el inodoro más delicioso del mundo. ¿Te gusta, eh? Y esto no es todo. Mira lo que hay debajo de la tapa. Son chispas agres para tu piruleta. Ahora será el doble de sabrosa. Los niños son fáciles de complacer. Incluso un inodoro se vive en un apuro. Preparar una fiesta requiere mucho esfuerzo.
Pero Mary no se siente con ganas en este momento. ¿What? Cariño, tu pelo. Oh, oh, tienes razón. Realmente deberías lavarlo. Pero arruinará mi maquillaje. Eso no pasará, Mary. Ponte esta visera y no te entrará agua en la cara. ¿Te queda bien? Pongámonos a trabajar. ¡Qué aparato tan conveniente! Cualquier chica podría usar uno. Ahora su cabello está limpio y su maquillaje está a salvo. ¡Tiempo de fiesta! Cepillarse los dientes es muy aburrido, ¿no? ¿Cómo convences a un niño para que lo haga? Tenemos una solución divertida para eso. Un dispensador de pasta de dientes convertirá una tarea en un juego. Solo empuja hacia abajo y la pasta de dientes va al cepillo. Es como magia. Te dije que sería divertido. Haz algo realmente mal con el fregadero. Le vendría bien una buena limpieza. Es hora de sacar el destapador. ¡Wow! ¡Qué bonito! La limpieza y el estilo van de la mano. Voy por ti. Solo un poco de esfuerzo y el fregadero es impecablemente limpio. Los esfuerzos de Maybe merecen aplausos. Todo gracias a mi invaluable destapador. No podría haberlo hecho sin él. Tu teléfono es tu mejor amigo en el baño. Nunca te aburrirás con él en la mano. A menos, por supuesto, que se quede sin carga. ¡Oh, qué inconveniente! Espera, te cargaremos enseguida. Los milagros de la tecnología nos han fallado. ¡El cable es demasiado corto! ¿Cómo veremos ahora nuestra serie favorita? Hay una manera. Usaremos un soporte magnético para teléfono. Fija un extremo en la pared, justo aquí, y pon el teléfono en el otro. ¡Perfecto! Ahora nuestro teléfono está siempre a mano. Nunca más nos perderemos nuestros programas. No se puede vencer a un secador de pelo cuando se trata de peinar el cabello. Pero no puedes dejarlo donde sea en el baño. ¡Tan inconveniente! Gracias a Dios que Maybe tiene otra idea brillante. Este dispositivo le ayudará. Pegaremos una base a la pared. Y le colocaremos un soporte. Ahora nuestro secador de pelo tiene su propio lugar especial. Nuestro baño es perfecto ahora.